para los primeros modernistas, y tan carca y tan anticuado no es, es común entre todos esos poetas más modernos que Núñez de Arce sostener lo mismo, que se puede defender a Campoamor, aunque Cernuda le pone unas pegas, pero defienden a Campoamor y especialmente contra la pareja que la crítica le había impuesto, que era Núñez de Arce. Bueno, claro, no solo los nuevos, sino también Clarín. Bueno, Clarín no es que, sí, es un poco más joven. Clarín igual detesta a Núñez de Arce, además por razones casi personales, por esos famosos mis plagios. Y Campoamor sí que es valorado y sigue siendo valorado hoy en día. En los libros de texto no está, porque hay que hacer sitio a las mujeres de la generación del 27 con un nombre generacional que espero que acabe pasando. Pero bueno, bien por Campoamor, Campoamor se queda, pero Núñez de Arce parece de cartón piedra, como decía Baroja, y se le quita la dignidad incluso de ser pareja de Campoamor. Pero es curioso que aquí se hable de que la poesía de Campoamor aparecía caracterizada y caricaturizada como suspirillos germánicos. Aquí en la nota se aprestan a indicar inmediatamente que suspirillos germánicos es frase de Núñez de Arce. Y yo diré, no, no. No exactamente, esa no es la frase, así no es como lo escribió Núñez de Arce. Esto es una cita de segunda o de tercera mano, como lo de Con la iglesia hemos dado en el Quijote, que no está escrito de esa forma. Y sigue, referida a Bécquer, no, no, de ninguna manera en ese artículo en el que Núñez de Arce habla de esos suspirillos, no cita el nombre de Bécquer y dice simplemente que la poesía se halla en una encrucijada. O la historicista que no pega y la de los suspirillos germánicos, la lírica imitación germana, la lírica a imitación de Heine, básicamente, la lírica con versos cortos, cierto aire popular, pero también cierta ironía y sobre todo mucha personalidad propia, mucho intimismo, mucho yo. Todo esto no lo precisa con tanto detalle, simplemente dice que no conviene ni hacer grandes poemas épicos. Es que no cita nombres, pero si queremos podríamos pensar, no en castellano, sino en catalán, podríamos pensar en Verdaguer. Y en contraposición, esa poesía de imitación germánica, que no se condena del todo, yo creo que piensa más bien en Ferrán, no cita ningún nombre que para Núñez de Arce tampoco cuadra bien a lo que necesita la poesía española. Pero aquí no dice Manuel Machado que esto de los suspirillos germánicos sea una idea y una frase que no lo es con esa forma de Núñez de Arce, sino que criticaban a Campoamor hablando de suspirillos germánicos, que es algo perfectamente posible. Manuel Machado en realidad no se equivoca. Porque no dice que esto sea de Núñez de Arce, se equivocan los críticos que inmediatamente dicen esto es de Núñez de Arce. Y creo que rastreando un poco, esto hemos dicho que son artículos entre 1903 y 1913, rastreando un poco y haciendo un poco de triangulación, encuentro en este volumen de crítica de Rosalía de Castro, En torno a Rosalía, de Jesús Alonso Montero, en Ediciones Júcar, un artículo de Enrique Díaz Canedo de 1908, donde, bueno, yo por primera vez he visto esto de los suspirillos germánicos con esa forma, pero puede ser que venga de antes, por supuesto. Puede ser que venga de antes, dice. Pero es que Enrique Díaz Canedo tampoco dice que Núñez de Arce lo hubiera predicado de Bécquer. Dice, de suspirillos germánicos hubiera calificado Núñez de Arce la mayor parte de las composiciones castellanas de Rosalía y encima añade, sin perjuicio de admirar sus similares gallegas. Dice, porque en estas
al hacer literaria un habla popular, todo estaba permitido, al paso que en las otras había reglas sagradas que observar. Bueno, sobre estas reglas sagradas, es decir, hasta aquí bien, pero es que hay que leer bien los textos y los textos críticos. Y yo le hago la crítica a, no a Manuel Machado, sino a Rafael Alarcón Sierra, porque en sus clases nos decía, y no sé si seguirá diciendo, que Núñez de Arce se metía con los suspirillos germánicos de Bécquer. Ni Núñez de Arce dice suspirillos germánicos, esa no es la secuencia, o sea, dice suspirillos y dice germánicos, pero esa no es la frase exacta. Ni la refiere a Bécquer, ni es el carca que su mala lectura le induce a pensar y a transmitir y a enseñar. Que, claro, él hace mala lectura, hay que meterse con Núñez de Arce, Núñez de Arce es detestable, habrá leído cuatro cosas de Núñez de Arce, y sí, por supuesto que Núñez de Arce es de cartón piedra, por supuesto que Núñez de Arce es una imitación conservadora de Victor Hugo, una poesía comprometida que nada tiene que ver con la poesía declamatoria civil de un Walt Whitman, que escribe, publica Hojas de Hierba mientras aquí estamos coronando de manera oficial como poeta laureado a Quintana en 1855, mientras Walt Whitman escribe esa poesía civil y pública sentida, verdadera, pura, aquí coronamos la de cartón piedra de Quintana. Núñez de Arce, sí, es un poeta güero, pero no se puede decir que sea completamente distinto a Bécquer, que sea de otra pasta, porque Núñez de Arce tiene poemas muy similares a aquellos en los que Bécquer imita, por ejemplo, a otro poeta civil, público, declamatorio, aunque también sea intimista, como Anastasius Green. Hay poemas que parece que tengan una fuente común, o que se asemejen a un espíritu similar al de Anastasius Green. No necesariamente tiene que haber leído Anastasius Green Núñez de Arce, pero hay poemas que, inequívocamente, están cortados por el mismo patrón y el propio Rafael Alarcón Sierra, profundizando en sus estudios, imagino que, claro, naturalmente, desde que me daba clase algo más, habrá aprendido, reconoce y se da cuenta de que, o quizá antes, bueno, no creo, antes no, porque toda esta bibliografía es un poco posterior, encuentra imitación de Núñez de Arce por parte de Manuel Machado. Así que la crítica a Núñez de Arce no es tan absoluta como él creía, como demuestran los textos de Manuel Machado y la propia imitación de Núñez de Arce por parte de Manuel Machado. Estas reglas que Manuel Machado critica en poetas de la época o del entorno de Núñez de Arce, pero que en realidad no es tal cosa, porque Núñez de Arce tenía buen ojo para ciertas libertades, ciertas innovaciones, aunque puede ser que, como dice Díez Canedo, solo las admitiera fuera de la literatura castellana, pero no lo creo, es que él recibió muy bien a Rueda. Entonces no sé yo hasta qué punto se puede cargar sobre los hombros de Núñez de Arce la crítica a toda una generación o a toda una tradición, una escuela que reviste atributos y características más bien de hombre de paja. Bueno, en cuanto a la... Este es el artículo de Díez Canedo. Ya digo que está mal interpretado el considerar que Núñez de Arce, primero, se mete con Bécquer y con Rosalía, que es algo que a partir de estos textos, que no son ni siquiera ambiguos, lo dicen lo que tienen que decir y no dicen lo que muchos críticos creen que dicen, como estos comentaristas de la guerra literaria. Bueno, volviendo a la guerra literaria, en cuanto a esta rigidez de la tradición, que Núñez de Arce hubiera visto bien las poesías gallegas, pero no las castellanas, podemos recordar estas famosas palabras, ya sí famosas, de Manuel Machado, porque son una anécdota que siempre se pone a la misma altura que la famosa nivola
de Miguel de Unamuno, que no es, claro, porque lo saca de ahí. La Nivola de Miguel de Unamuno deriva de aquí, dice Manuel Machado. A este particular recuerdo que toda una tarde entera me estuvo el insigne don Eduardo Benot rechazando indignado un soneto porque estaba escrito en versos alejandrinos, hasta que hube de decirle que en una retórica novísima se incluían ya estas clases de composiciones con el nombre de sonites. «Ah, pues entonces está muy bien», exclamó el buen viejo convencido. Y cuenta que este era un gran revolucionario. Claro, es que igualmente, Núñez de Arce estaba abierto a ciertos elementos o ciertos tipos de revolución, y también Benot. Pero, como sigue diciendo Manuel Machado, como todos, un gran revolucionario, el cual, como todos los revolucionarios, no concebía que se hicieran revoluciones después de la suya, ni en la retórica. Creo que estos pasajes explican bastante bien algunas cosas, sin que por ello, desde luego, quede excusada la lectura interesantísima de estos artículos, que, ya lo digo, lamentablemente no son todos, no es una edición exhaustiva hasta de los últimos garabatos que garrapateaba Manuel Machado en una servilleta, como si se ha hecho con su hermano, como si se ha intentado, no sé si se habrá hecho, pero por lo menos si se ha intentado con su hermano Antonio reunir todo, todo de él. Bueno, hay algo importante, y ya termino con el hombre que murió en la guerra, antes de pasarme a esta reseña de del hombre que yo maté. El otro artículo que recomendaba de Rafael Alarcón Sierra, que pondré en la caja, se titula Los manuscritos machadianos. Claro, y aquí hay ambigüedad, son machadianos tanto de Antonio como de Manuel. Los manuscritos machadianos de El hombre que murió en la guerra, y está publicado en 2013 en Revista de Literatura también. Y el principio no puede ser más esperanzador. Dice: al leer el teatro de Manuel y Antonio Machado, es recurrente por parte de la crítica el deseo de conocer qué partes fueron escritas por cada uno de ellos. Pues efectivamente, evidentemente, los filólogos quieren saber quién escribió El Lazarillo de Tormes, quién escribió Lázaro de Tormes y de sus fortunas y adversidades, quieren saber qué parte escribió Antonio y qué parte escribió Manuel, en menor medida querrán saber también qué parte escribió cada uno de los hermanos Quintero, de los hermanos Goncourt, de todos los autores que escribieron en comandita. Pero sí, indudablemente, todos los filólogos queremos saber qué parte ha escrito Manuel y qué parte Antonio. Y dice Rafael Alarcón Sierra: en los últimos años se ha empezado a desvelar el misterio. Las ediciones facsimilares de los manuscritos machadianos conservados en Burgos. O sea, si estaban los manuscritos conservados, y es un problema, le hemos estado dando vueltas a la cabeza para nada. Si en Burgos, en la institución Fernán González, y en Sevilla, Fundación Unicaja, allí estaban. Dice que estudié y edité junto a Pablo del Barco y Antonio Rodríguez Almodóvar. Otros dos grandes estudiosos machadianos entonces, Pablo del Barco y Antonio Rodríguez Almodóvar, famoso por sus compilaciones de cuentos andaluces. Presentan numerosos borradores de Juan de Mañara. Bueno, Juan de Mañara, algo es algo, por lo menos tenemos ahí un ejemplo, de Juan de Mañara, y en el primer caso, y de La Lola se va a los puertos, en el segundo, escritos por ambos hermanos. Así que este artículo nos va... Ah, bueno, y dice que también lo mismo sucede con los manuscritos inéditos de Las Adelfas, recientemente editados, tan recientemente como 2010. Es decir, que por lo menos de tres obras sí que podemos ir viendo qué es de cada cual. Esto es muy importante y es algo reciente, desde 2010 y poco más, ¿no? 2010 y este estudio es de 2013. Bueno, voy a ver en la bibliografía, a ver, en la bibliografía supongo que se pondrá con... Bueno, da igual, que es de hace muy poco, y entendemos que sí, como de 2006, como muy...
como muy tarde, porque aquí está, los manuscritos machadianos se presentaron en el Congreso Internacional Antonio Machado, en Castilla y León, en 2008. Con lo cual, sí, en 2006 empieza a resolverse el misterio de quién escribe cada parte, al menos en tres obras de los hermanos Manuel y Antonio Machado. Volviendo a la reseña, que me parece muy importante, bueno, leo... Como venía haciendo desde noviembre de 1916, leo Alarcón Sierra. Primero en El Liberal y a partir de diciembre de 1919 y hasta 1934 en La Libertad, Manuel Machado reseñó puntualmente el estreno de la comedia, alabando la puesta en escena y la interpretación de actores. Gracias a ella sabemos que, según declara él mismo, ya había visto la película Remordimiento, es decir, la película antes que la obra. Influye en él y en lo que será la redacción y la elaboración de El hombre que murió en la guerra antes la versión fílmica que la versión escénica, que la versión sobre las tablas. Y que escénicamente, dice Manuel Machado, le había parecido bastante superior a la comedia. Así que estamos en un momento en el que, al igual que la fotografía influye en la pintura, el cine influye en el teatro. L'homme que j'ai tué, novela y pieza dramática de Mauricio Rostand. Bueno, claro, he dicho Rostand todo el tiempo sin especificar cuál. Claro, porque puede representarse una obra anterior de un Rostand anterior. Maurice Rostand. De Mauricio Rostand era más conocida entre nosotros por la película titulada Remordimiento. O sea, pues ya está, queda claro que lo que le llama a él la atención es la película. Dice, escénicamente, la película es bastante superior a la comedia, porque el verdadero valor artístico del teatro, que está en la palabra, no alcanza en este drama del pequeño Rostand el más alto precio. Hay, sin duda, allí una buena intención pacifista. La pieza está construida con habilidad y todos los lugares comunes de la sentimentalidad de avant-guerra se explotan y utilizan con cierta destreza. Pero faltan, en cambio, los verdaderos sentimientos que la guerra despertó en sus supervivientes. El odio implacable a la generación que preparó la gran carnicería y al estado de cosas que produjo la espantosa y estúpida tragedia. Esto sí está en la advertencia, en el prefacio de advertencia. Que, por cierto, esta edición está subrayada y creo que el anterior poseedor fue subrayando no lo que le iba apareciendo de Antonio o de Manuel, sino no conozco al poseedor ni sé cuál era su intención, pero yo deduzco que lo que fue subrayando eran las frases que le parecían y lo que le parecía más calderoniano. Por ejemplo, está subrayado porque por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Y cosas calderonianas parecidas. Bueno, esto del odio a la generación anterior sí está en la pluma de Manuel Machado, como lo estaba en este artículo. Dice, es aquel momento en que la juventud que había sido llevada entonces al combate, separada de la anterior generación, la de los padres, por el abismo en que había, fracasado, desembocando en aquella guerra, toda una civilización vieja, toda una ordenación caducada, todo un prescrito concepto de la vida, buscaba a tientas el mundo nuevo, el nuevo ideal humano, la nueva vida en que había de desarrollarse. En la reseña de la obra que inspira, de la obra y tácitamente de la película que inspira esta obra de teatro, está en germen el análisis, vamos, está tal cual el análisis que hace Manuel Machado de su propia obra en colaboración con Antonio, en colaboración con su hermano Antonio. Los jóvenes que vivieron y los pocos jóvenes que la sobrevivieron han militado luego precisamente en contra de las manidas ternuras y sentimentalismos que acarrearon la floración sangrienta. Estas son las vanguardias, estos jóvenes que se oponen a la sentimentalidad romántica, que practican el arte por el arte y un arte exento de mensaje, es el arte de las vanguardias que analiza Ortega y Gasset en
la deshumanización del arte y que desde otras perspectivas, la cristiana y la marx, y la comunista, la socialista, analizan también, partiendo de Ortega y Gasset, aunque Moravia no lo diga, Antonio Moravia desde el punto de vista socialista y Weidle desde el punto de vista cristiano. En contra de las manidas ternuras y sentimentalismos que acarrearon la floración sangrienta. Idea esclarecedora como un relámpago y verdaderamente admirable, por cierta, de Manuel Machado. Las manidas ternuras y sentimentalismos acarrearon la floración sangrienta. Y lo primero que naufragó, dice Manuel Machado, para ellos fue el falso humanitarismo dulzón y la piedad filial en que se apoya toda la obra de Rostand, L'homme que je tue. No era remordimiento de haber matado en el campo de batalla a un alemán o a un francés lo que ellos sentían, sino el asco y la detestación de haber sido criados para ello. Y era, y es, hacia un mundo nuevo, hacia lo que tendían la vista y las manos, y no hacia el tranquilo rincón hogareño de donde salieron con sus falsos mimos y sus egoísmos feroces. Genial, Manuel Machado se da cuenta de que el sentimentalismo conduce a la carnicería. Tan claro que luego él usa ese sentimentalismo y esas ternuras manidas en su poesía fascista, incitando a la guerra y a la masacre unos años después, no muchos. En fin, se dirá, no, es por lo que sea, pero lo que él mismo es capaz de descubrir, luego lo usa. Ese sentimentalismo está en su poesía fascista y en sus artículos fascistas. Importantísimo, desde luego una frase importantísima de Manuel Machado. Es que la repito, las manidas ternuras y sentimentalismos que acarrearon la floración sangrienta. Eso es algo clarísimo. Bueno, no sé si tengo más libros de Manuel Machado que presentar, me temo que no, porque ya hemos dicho que hay un hueco en las antologías que va de 1909-1913 a precisamente estos artículos y estas poesías fascistas. Ah, bueno, perdón, claro, porque me he ido a 1916 por el simple hecho. Claro, todavía queda algo que comentar, es cierto, antes de llegar al fascismo. 1909-1913. Bueno, esto termina en 1913. De 1913, precisamente, es este libro, también recuperado por Rafael Alarcón Sierra, en una edición más o menos lujosa, con, bueno, más o menos cara, con ilustraciones de Marina Arespacochaga. Ilustraciones de Marina Arespacochaga, que son, bueno, son, sí, tienen un diseño extraño, por aquí hay un ventanuco por el que, bah, en fin. Algunas son en color, la mayoría no, a ver si encuentro una, bueno, ilustraciones, una edición ilustrada. Y como se dice, bueno, se titula Cuentos completos y se dirá, vaya, por fin algo completo. Pero en realidad, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como se dice en la contraportada, Clan Editorial ha editado, bueno, ¿esto de qué año es? Es de 1999. Clan Editorial ha reunido por primera vez en estos cuentos completos las narraciones publicadas por el autor sevillano con el título de El amor y la muerte, que no habían sido reeditadas íntegramente desde la fecha de su publicación, 1913. O sea que estos cuentos completos en realidad son un libro de 1913 reeditado e ilustrado, titulado El amor y la muerte, que se republicó alguna otra vez sin tener todos los cuentos completos. Entonces quizá para distinguirlo de esas ediciones mutiladas o incompletas, y también para vender más, se llama Cuentos completos. Y dice que se han, vamos a ver, que se reeditan sin más cosa que, sin más novedad que corregir las erratas, estoy buscando eso. Dice que los deja tal cual. Aquí está.
Esta edición reproduce íntegramente, por primera vez desde su aparición en 1913, el volumen El amor y la muerte, convenientemente corregidas sus erratas y adaptado a las reglas ortográficas actuales. Y bueno, se nos dice que en 1974 Ortiz de Lanza Gorta publicó en la Universidad de Sevilla tan solo la primera sección de las tres que componen el volumen. Vale, muy bien. Pero esto de que haya corregido a las erratas, pues no, evidentemente no. Y esto es algo que pasa también en las ediciones de Renacimiento, cuando toman una edición o una traducción del siglo XVIII, añaden más erratas. Y puede ser porque hacen una reproducción fotomecánica, no lo sé, pero yo he visto en las ediciones de Renacimiento que supuestamente corregían y modernizaban más erratas que en el original, que incluso podía ser un original del siglo XVIII, no estaba. Bueno, pues aquí igualmente hay erratas que no estaban. Hay una especialmente sangrante en... Bueno, porque ¿qué es esto? Más que cuentos, son estampas. Estampas de la bohemia, de la vida bohemia en París y un poco de la vida castiza en Madrid. Son muy poco narrativas, son más bien descriptivas, son evocaciones de la vida bohemia, también un poco de Madrid, y el único cuento que verdaderamente se puede llamar cuento de verdad y no deja de ser una evocación es La última balada de Oscar Wilde. Es una pequeña maravilla, La última balada de Oscar Wilde. Bueno, pues en las notas de... Bueno, aquí hay una errata, clarísimamente, pero en las notas añade otra peor, porque precisamente al tratar de la balada de la cárcel en la que estuvo Oscar Wilde, quizá Manuel Machado escriba mal el título en inglés, pero es que Rafael Alarcón Sierra en la nota lo pone 100 veces peor, porque lo hace en lugar de la balada de la cárcel, la convierte en la balada del gol. En inglés, goal. Y entonces parece que aquí estén en una partida, que estén en un partido jugando y metiendo goles por toda la escuadra en lugar de haciendo literatura modernista y decadente. Así que lo de las erratas no están todas corregidas. Y como en otras ediciones semejantes que cogen un libro no editado desde principios de siglo, o incluso desde el siglo XVIII, como ocurre en tantísimas otras editoriales y en tantísimos otros casos, añade erratas que no estaban en el original. Bueno, esto cubre un pequeño hueco entre ese 1913 de la guerra literaria y los artículos fascistas. Esto es El amor y la muerte del año 1913 y los títulos de los... A ver, el índice... Aquí está. Bueno, dice que tiene tres secciones, pero... Ah, sí, aquí está. Que son El amor y la muerte, que perfectamente puede publicarse con ese título, pero que El amor y la muerte, al igual que en Alma caprichosa, es la primera parte, la primera sección. El amor y la muerte, que contiene el cuento del mismo título, pero... Bueno, cuento. Yo los llamaría, ya digo, estampas o evocaciones. Reconciliación, alma parisien, solos, una pasión, la convalecencia, la... ¡Ay! Pero es que claro, son anécdotas mínimas y triviales. Hay una que remeda esa bibliofilia criminal que es objeto de un cuento muy extravagante y muy anacrónico y extraño de Flaubert, siendo él alguien tan preocupado, siendo un escritor tan preocupado por la exactitud histórica. Su cuento sobre el bibliómano es un absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, algo de ese cuento de Flaubert hay decantado en un retrato de un bibliómano que roba libros porque no puede permitirse comprarlos. Pero es una anécdota trivial, la verdad, mínima y seguramente inspirada en un hecho real. Una pasión, sí, es este, el del bibliómano. La convalecencia, la última balada de Oscar Wilde, que para mí es la mejor del volumen, Carta de Montmartre. Hay siempre algo de diario y algo de ausencia, de imposibilidad de renunciar al yo, no al yo poético, sino al yo personal. Manuel Machado está ahí todo el rato contando a la gente, contando la gente que conoce, contando lo que hace,
no es ficción del todo en ningún momento, ni siquiera en lo que más tiene de cuento, que es la última balada de Oscar Wilde, que quizá sea la que más tenga de autobiografía.